Bueno, mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Callejando en Sonsonate con nuestra compañera Katia Beatriz y Kikín. A ver qué tal nos va en este Callejando. ¡Ay, la patrona! ¡Ah, la patrona! Está atrás de cámaras. Se me va. Es que se me fue, pero ahí está la patro detrás de cámaras. Aquí estamos en el parque de Sonso, gentes. Aquí está otro puesto de yuca, miren, mi gentes. ¿Qué andan comprando? Una gaseosa de uva. Pero allá hay de... Vamos, pues. Allá, Y aquí, miren, un cototote de fresco, soda, agua. El agua más saludable. Más saludable que quien eso. Tenés que aprender a tomar agua, Kikín. Pero de ayuda. Miren, ve manguito, rayado. ¿Quién nos invita un manguito? Todavía hay tiernito, miren, gente. Es chica. Son los más ricos, pues. Ahí la gente, pues ahí... platicando, ¿verdad? Una tarde de plática. ¿Ah? El mango es que me gusta a mí. Sí, el que... Ay, sí. Allá, miren, ella está linda comprando soda, ¿ves? ¿Y por qué lo sigue? Pues chules, véngase. Allá al fondo está el banco agrícola, creo que es. El bus está para ahí, donde está el dólar. Y aquí, miren, gente, está chula. A la iglesia de Sonso, miren, ¿ves? ¿Está más grande que la de Armenia, papá? Sí, yo creo que sí. Pero... sí, yo creo que sí. Linda, linda. Y aquí pues los buses. Es la parada de buses también acá, gente. Y aquí tenemos la despensa de Don Juan. Por cierto, muy vieja esta despensa. Mira, yo desde que estaba chiquita me acuerdo que existía. Mira, ahí viene feliz esa muchacha. Pues. Miren, las ellas. Pues. Ahí van a despertar. Andaban con sueño, Kike. ¿Sí? Kike nos pasó un poco de sueño, gente. Sí, este Kike, a ver qué le pasaba hoy. No lo bostezando, ha pasado. Sí, mira. Va a reanimar. Sí, ya veo que sí. Aquí están los carretoncitos, ¿ves? Los cuales venden panes. Panes matanillo, ¿cómo les llamamos, gente? Este es el choripán, ¿ves? Son los famosos panes matanillo. Sí. Ahí están los carretones de los sorbetes artesanales, se llaman estos, pa' gente. Y son riquísimos, más con la... Uy, esa es la leyita que le echan. Miren, aquí. Miren estas mujeres, ve, encargando panes. Ya encontré un lugar de panes súper riquísimo. Sí, sí. Ay, si pudieran oler lo que yo estoy oliendo. Sí. Miren, ventes. Hasta con chilito, qué rico eso, me encanta a mí. Carlos. Don Carlos. Se llaman panes el chino. Sabor urbano. Panes el chino, señores. Sabor urbano. Ricos panes el chino, ¿sabe? No sabor urbano. Los únicos, sí, los mejores. Vaya, escuchar, no son los únicos, pero sí los mejores. Sí. Esa es y yo creo que sí, porque hace un momento cuando veníamos llegando vimos esto lleno, ¿va, gente? Y ahí, no, y ahí está, no miren. Solo uno, hay y miren qué agilidad la del chino, ¿ves? No, sí. Mejor, ya y el de acá al lado es tuyo también. También. Y miren, tiene al 2x1, miren. Ay, ah, sí, ahí mismo dice, ve, eso. ¿Usted las pasa? Eso, ahí está, ve. Ahí están los dos puestos de ricos panes el chino, gente. Venga, búsquenlos aquí. Frente a la despensa. Así es. Porque de verdad, vamos a probar unos. Probamos unos cuantos, niños. Sí, yo creo que con unos dos quedó cabalona. No, pues sí, claro. ¿Con cuánto? ¿Con esta hambre que ando, ¿ah? Sí. ¿Con unos dos nada más? ¿Para Chuba y cuánto? No, para usted, pues. Con la mitad. Para él nada, porque es una competencia de bajar esta pan, dos kilitos de más. Ay, Dios, Chuve. La regamos, Chuve. Bueno, vamos a pedir un pan y le enseñamos después, gente. Ay, miren, ve, gente. Por Dios, vaya, ese es mío. Patro. Por Dios, gente, miren qué ricura. Ñam, ñam, ñam. No, ese es el de Chue, que se lleva bastante chile. Eso. El poquito es mío. Es de la Cati. Y ahí está el de Kiki. Vaya, Chue. Y venga con usted peque. Ah, no, adentro con usted peque. Sí, adentro con usted peque. A mí no me gusta desperdiciar estas cositas. Miren la china como siempre con sus chiles, gente. Ay, no, está china. Anda una mordita. Pero del chile, pues no a mí. Miren la gente, miren. Es que está caliente también. Está bueno. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Coméntenme, cuéntenme. ¿De verdad? ¿Se quita rápido?
Se quita rápido lo picoso. Pedile más chile que querés. Miren, gente. Porque qué tal nos pica. Miren, miren a la china, ahí va, con todo ahí sus chiles. Ahora me vas ardiendo, miren. Sí, es que es malo la vieja. Sí, va, yo voy a cortar aquí porque yo también tengo que disfrutar, no son ustedes. Estaba de fregar y fregar. Dame chile y le estoy dando una mordida y no le quiere dar. Dame donde la dice. No, porque. Ay, estos dos, como siempre, ahí. Porque bueno, no sos hombre, pues. Dale, pues. Sí. Dice que va. Miren, ay, lo que me gusta más es la gran bocota, no, cocodrilo. Sí, pues, el peto de lo que quiere. Pica rico. Pica rico. Vaya, no, dígale al señor que le dé ahí un pedazo, ¿ves? Ah, tampoco a la violencia. Ya que ves, quede ya. Vaya, salud, porque ustedes están comiendo y yo aquí os lo viendo y mi baba por ahí de fuera. Ya quedamos, pero súper, ya no tengo nada de caminar, estamos ya. Arroz por ella. De pantalón, me estoy desabando. No, pero si me invitan a otro pan, a otra coca, yo con gusto. ¡Por dos, Katy! Ay, menos mal que estaban llenas. Que me quieran dar de comer, algún sorbete artesanal. Vaya, sáquense un sorbete, vamos a buscar sorbetes. Aquí está la alcaldía municipal, Palacio Municipal de Sonsonate se llama, miren, gente. Chulada, pues para los que tenían años de no verla, así es ahora, miren, gente. Así es. Bueno, que fue el 15 de septiembre, creo yo, que hubo una antorcha aquí. Qué chulada está esta cosa. Aquí tenemos todas las escuelas. De verdad. Aguanté de aquí del palacio hasta la Diana. De la Diana me ¿antorcha subí. De qué chula? Del 15 de septiembre, cuando uno... ¿Pero caminan con ella o qué? Pero ¿cómo es la cosa? ¿Qué dice corre, que aguante? No corre. Es que hasta Izalco, donde está la alcaldía, hasta ahí la va a dejar. Órale. ¿Quién dice David que el chue cuando va a contar algo no lo cuenta bien? Que a medias lo deja. La emoción. Que no le gane la emoción, venía hijo. Del palacio de aquí. De ah, pues sí, pero para. Que contar bien. Vaya, chue, ya. Dos regañadas ya, chue, aprenda. Vale. Son críticas positivas. Vaya, aquí enfrente tenemos la bomba. Ojalá no explote, ojalá no explote. Y a la par está, dice, Premium donde hay ropa de acuerdo. Gente, vamos a corear ahí a ver qué. Yo voy a ir al Sombor, son bolsadas por $1. Ah, Sombor. Uy, chica, está china con sus cosas de repente que lo deja uno ahí, va. Así que vamos a entrar. Sí, se anima, entramos. Pero vamos a ir porque pinta andamos. Pues sí, David, que no nos tengo que una cola cada uno. ¿Se recuerdan que alguna vez, no sé si lo hicieron, se miden un y mi ropa y al final, ay, vengo, la próxima no me quedó? Ya, que ya, ya, le dice, ya regreso, aquí espéreme. Y cerró el local y toda sudada, llena de desodorante y de todas las pobres camisas y ahí la dejaron colgada ya, va, gente. Pero uno cuando compra una camisa nueva y así se la pone ya toda hedionda. ¡Ah, guácala! Sobaqueada. Vamos a ir a ver, gente. Encontramos a Premium Center frente al Parque Sonsonate. Vamos a ver si encontramos una frutita por ahí, ¿verdad? Porque para las grabaciones y todo eso necesitamos. ¿Qué hay? No, ¿qué hay? ¿Qué hay? Ve como todo niño, ve. ¡Ah, un monstruo, hemos! ¿Quién calzará tan grande? ¡Mira! ¡Esa! ¡Vuela! Si se los pone con papel en la punta, se los regalo, chue. Vaya, miren, gente, ve qué chulada, ve. Sí, mírenme, variedad de zapatos, gente. Y se ven bien enterones. Ay, sí, es tu talla, tío. Eso les iba a decir, a ver si buscamos algo ahí para irnos a enlodar, gente. Ay, Dios. Si no dicen de los precios, no había visto, está barato. ¿Cuatro al conjunto? Sí. No, cuatro vale la camisa, chue. ¿Y el otro dónde está? El chor lo tiene aquí, el chor vale seis. No, hay que sacar más a chue, gente, hay que sacar más a chue. Es que no lo había visto.
aquí la tapa caliente. Los zapatos venían duros para mi gordo, pero no veían por ninguna. Pues hay que buscar. Aquí ve, Katy, aquí ve. ¡Ay, miren estos sapos! ¡Miren qué lindo esto! Pero están grandes. Están grandes. Están chulos, miren. Porque el mío usa cada uno ahorita. Por ahorita. ¡Miren! Esas son unas pantuflas, Kiki. ¡Qué chistosas están estas cosas! Siempre he querido una de estas. Miren, gente, zapatos así, miren. Enterones, miren. Vamos a ver qué precio tienen. Miren, 35, miren, gente. ¿Qué pasó? ¡Ay! Voy a tener a una niña. Acá la jefa anda buscando un una pititanga. Oh, y ahí andaba, mírela, miren esas patas como que le pican las hormigas, ve. Oh, y ustedes, ¿por qué no bailan, pues, bichos? ¿Bailan con la jefa? Oh, ya ven que sí pueden, ve. Es que aquí como andamos en premium, va, ¿verdad? Viendo si hallamos algo de a 2 centavos porque la... Yo encontré algo que le iba a regalar a la Katy y no me lo aceptó, gente. Ay, dele vuelta. Miren, ¿qué opinan de cómo se le vería esto a Katy? ¿Qué cura se le? Eso le gusta, va. Yo se lo compro a usted, patrona, y usted lo modela. Ah, malvada, cómpremelo pues, yo me lo llevo. Bailen pues, gente, miren como pueden ver acá hay todo, ¿verdad? Y en callejeando nosotros podemos encontrar de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso le llamamos callejeando, ¿verdad? Porque al paso ahí en la callecita podemos encontrar que... productos de primera necesidad, comidas, ropitas, zapatitos, etcétera. Miren la china babosa. Quizás va a ir al baile otra vez con los LL, ¿va? Nadie, ¿para dónde le pica? Así como dieron en adivinanza, ¿va? Lo del hoyito y de qué cosa. No le apestan las patas, ¿va? Porque después si no lo lleva otra cliente lo va a querer llevar. Hemos terminado de buscar aquí algo, ¿va, chicos? Sí, buscamos algo. ¿Y un pasamontaña allá abajo? El pasamontaña. Este chuve, a ver, ¿para qué va a usar esa cosa? Y pues, algo sencillo es preocupar en unas ocasiones. Ah, vaya. Vamos a ir a pagar ahorita. A ver. ¿Qué tal? Y dejamos hasta aquí porque hay mucha bulla y no se escucha. Bueno, aquí la patrona acaba de terminar. Ya compramos, ya pagamos, ahora seguimos peleando. Encontramos. Quizá Don Pollo, ni les digo a su gente porque eso lo va a comer, piensa. Dollar City. ¿A la qué? A nada, chube, siga caminando. Ahí está. Electro, no sé qué se llama eso de la esquina. Vamos a ver ya cuando lleguemos. ¿Ah? Patrona, tengo calor porque no entramos ya al Dollar City. Hay aire acondicionado. Ay, sí, ¿verdad que sí? No, porque después no va a agarrar más calor, sube. Electrónica, dice. Electrónica 2001. Antes me acuerdo que había otra cosa ahí. No sé, ¿alguien de ustedes se recordará qué era lo que había antes aquí, gente? No me recuerdo. ¿Ah? ¿Alguien de ustedes se recordará qué es lo que había aquí antes? No, la verdad no. Yo no me acuerdo, pero sí, o sea, tengo cosas vagabundas en mi mente, ¿va? Que no era esto, sino que era otra cosa. ¿Patrona? Cosa de pintura creo que era, por si no sé, alguno se recuerda por ahí. ¿Usted? ¿Se acuerda la vez que íbamos allá a Calupo, que andábamos el Pinedo Ray? Ah. Al volante. Ahorita también, miren, estaba en rojo el semáforo y los buses solo se pasaban. Ah, sí, eso también. Yo tengo la culpa, otro tiene la culpa. ¿Cuál? Está en rojo, no podemos pasar. ¡Vámonos, gente! Eso, miren, rojo, ve, si se pasan es porque de verdad les importa un pepino. Ay, sí, es el picachero, gente, nos tuvimos que bajar porque al volante es demasiado loco ese señor. Así que aquí, miren, todo eso antes habían ventas en toda esta orilla que ustedes fueron. ¿Se acuerdan? No, claro. No, porque la
hace un momento, China. Hace rato. Así como a Dani que le gusta acá. Ay, me destruye que la sonrisa pura serenata que pueden encontrar con el micrófono. Ajá. Allá una batería, bajo, guitarra y no sé qué tanto. Ay, miren gente, qué chido, ¿ves? Pero yo les comentaba, Katy, a los niños que aquí antes era pura venta en todo eso, que costaba pasar. Ahora unas cuantas personas nada más vendiendo. Ahora acá en este sector se mantienen los ancianos que vienen a dormir, porque yo recuerdo que en la universidad hicimos ¿cómo se le podría llamar? Como la actividad de venir a dar chocolate y tamales a los señores que estaban acá. Estábamos acá en la noche, ¿verdad? Para darles cena. Acá se mantienen todos esos señores que no tienen una casa donde ir y descansar tranquilamente. Ah, ándale. A veces los del campo, cuando ven a gente vendiendo acá, le quitan sus ventas. Yo creo que no están. Salen corriendo, ajá, pobre gente. Unas coritas, esperen. Pues, miren, ve. Eso es lo que se mantiene aquí. Miren, pidiendo coritas y eso. Entonces, vamos a ver. Vaya, jefecito. Nos vemos. Adiós. Así hay muchas personas. Pues no sé si no tendrán familia o por qué motivo están así, ¿verdad? En la situación. Y como pueden ver, este pasillo, esto donde dice Katy que se mantienen los ancianitos, es bastante largo. ¡Vaya, niños! Yo quiero, ya le dije a su de la pizzería. Una yara. ¿Cuál se van a llevar? Apúrense, decían. No hay aquí de la pizzería. La bajo, está ahí, China, sí, nada fácil, esta China va, gente. Nada fácil. Ve aquí zapatos, mi gente. Pues se quedó chula, chula. Pues sí. Ay, qué lindo el caballito. Quítate, chula. Vos no, chula. ¿Cuál? Achí. Chue, vos caballote, hijo. ¿Cómo que vos los zapatos del futuro, miren? ¿De quién? Miren, chube, miren, chube. Bien chunta. Me lo tenía que ser chube. Tenía que ser. Vaya, górrate, gorras. Acorra, acorra. Ah, no, no. Vaya, miren, gente. A 1.99. Revuelvan y encuentren, gente. Revuelvan y encuentren. Ya ves lo que pasa. Ay, miren esas muñecas cabezonas, ¿ves? Que le encantan. Le encantan a la Giselle, ¿ves? Ay, no. Está más decentona, pero es a grandes cabezas y los ojotes, pero ella está, le gusta. 10 pesos los pulmones, ve. Mira, gente, ve. Lo que quisiera hacer, Chube, mira, como dice, expectativa, realidad.